tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este martes, ya 17 de marzo del año 2015, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en este día, un día que afortunadamente, bueno, tuvo una recuperación durante esta tarde de la temperatura, sin embargo, nuevamente, bueno, pues hemos tenido algunos descensos durante hace algunos momentos. Yo lo invito a que nos acompañe, mientras tanto, en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Le recuerdo que al terminar este espacio informativo estarán con ustedes en Consejos de Belleza Temo Terán y bueno, invitados especiales, no se lo pierda hoy a partir de las 8 de la noche. Y sin más preámbulos, iniciamos con la información. Fíjese que la Comisión Nacional de Protección Civil o el Consejo Nacional de Protección Civil emitió este día una nueva disposición, esto es la autorización para que 11 municipios del estado de Veracruz de la zona centro y norte fueran autorizados como zona de desastre por los eventos del el Frente Frío número 41 que azotó el 11 y 12 de marzo. Los municipios del norte son los que se resultarán favorecidos con Fondo Nacional de Desastres Populares, que son recursos del FONDEN, recursos del gobierno federal, y que se van a destinar para la alimentación, para la compra de alimentos, en lo que se refiere a alimentos, también para necesidades elementales como techo y algunos otros, los que disponga la autoridad municipal, siempre y cuando sea fundamentado con imágenes, con videos respecto a las afectaciones que sufrieron las familias en esos 11 municipios. Así lo da a conocer en esta noche el Consejo Nacional de Protección Civil, quien ha emitido esta autorización para que estos 11 municipios puedan acceder al Fondo Nacional de Desastres, que son recursos, como ya le habíamos dicho, federales, y que pues recurrentemente Veracruz había estado teniendo problemas. Se dio la autorización hace una semana, especialmente para municipios, entre ellos Coatzacoalcos y Minatitlán, y ahora ha correspondido mayor afectación a la zona centro y norte de la entidad veracruzana. Y en otro orden de noticias, le comento que a nivel local, el director de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, el doctor Antonio Gún Ramos, anuncia que a partir del nuevo ciclo escolar, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tendrá una nueva carrera, la carrera de Ingeniería Petrolera. Esto debido a las oportunidades que hay de desarrollo y de empleo profesional al egresar los alumnos. Así lo informó el día de ayer. Vamos con él. Este semestre no aperturamos ninguna otra licenciatura. Estamos por aperturar ingeniería petrolera, que están ahorita en periodo de captación, pero si Dios quiere, a mediados de junio estaremos en condiciones de poderla aperturar. ¿Y ahí cuántos alumnos se piensa captar? Pues necesitamos que haya mínimo 25 por grupo. Con 25 alumnos nos arrancamos. Y parece ser que ya los hay. ¿No? A ver si completamos los dos grupos de entrada. Ya posteriormente, solito, una vez que ya lleva la secuencia, de manera natural va incrementándose los grupos. ¿Por qué se decidió abrir esta carrera? ¿Hay oportunidades aquí? Sí, no, la ingeniería petrolera tiene bastante demanda. Y ahí vamos de a poquito. ¿Sí? Bueno, para nosotros resulta un contrasentido este anuncio que se hace de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de crear la carrera de Ingeniería Petrolera, sobre todo porque estamos viendo el despido que podría darse o que se está prácticamente, es inminente, de 12.000 trabajadores petroleros en la zona sur, un desplazamiento de mano de obra por parte de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, bueno, él consideró que las nuevas empresas que estarán trabajando precisamente ahora en el aspecto energético tendrán oportunidades de incorporar a quienes egresen como ingenieros petroleros. Habrá que ver si en verdad esto resulta ser cierto. Mientras tanto, bueno, durante una semana estuvo el anuncio insistente sobre la salida de Mauricio Audirat Murillo. ¿Usted se acuerda de él? Bueno, apenas estuvo un mes y medio en el cargo de secretario de Finanzas y Planeación. Es la remoción número 57 que hace el gobernador Javier Duarte en su gabinete. Pues resulta que a partir de hoy
en esta tarde ha tomado posesión como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, que bueno, solamente allá en su casa lo conocen, pero ese cambio se acaba de dar esta tarde por parte del gobierno estatal. Ahí mismo, durante la toma de protesta del nuevo titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el mandatario estatal anunció que no habrá despidos dentro del organigrama del gobierno del estado. Así también dio algunas instrucciones en el sentido de prohibir la seguridad personal a mandos medios y superiores de su gobierno. Esto con motivo de ahorrar recursos económicos debido a esta situación de contingencia financiera que enfrenta Veracruz, aunque bueno, no lo quieren reconocer. También se reducen los gastos y apoyos, así como algunos viáticos que estaban autorizados, esto es en mandos medios y superiores, y también se reduce el gasto en rentas en edificios que dependan del gobierno del estado. Estos son los anuncios que se hacen y por supuesto lo más destacable es este cambio que se da en el gobierno, en el cambio número 57 de un funcionario dentro del gabinete de Javier Duarte de Ochoa. Antonio Gómez Pellegrín ocupa el lugar de Mauricio Audirat Murillo. Y en otro orden de información, bueno, el próximo 22 de marzo tendrá lugar ya a nivel nacional y aquí en Coatzacoalcos la nueva jornada de vacunación antirrábica, esto con el fin de impedir que se sigan presentando, que se presenten nuevos casos de rabia humana. Así lo informó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 11, Héctor Merlín Castro. Vamos con él. La primera semana nacional de vacunación antirrábica inicia del 22 al 27 de marzo y tiene como objetivo cubrir a todos los perros y gatos mayores de 2 meses de edad con la finalidad de que se evite el virus rábico salvaje aquí en todo lo que es la jurisdicción y en el territorio veracruzano. Recordemos que desde 1988 no existen casos de rabia humana en la jurisdicción, con una meta aproximada en esta primera semana nacional de vacunación de más de 125.400 dosis. Estas van a estar repartidas en toda la jurisdicción sanitaria, siendo los municipios que tienen mayor cantidad de dosis, el municipio de Coatzacoalcos, con alrededor de 10.000 dosis que se van a aplicar, el municipio de Minatitlán con alrededor de 18.000 dosis que se van a aplicar. Para este fin se estarán contratando lo que son brigadas, vacunadores que van a andar casa por casa vacunando a perros y gatos mayores de 2 meses de edad. Y aquí el llamado a toda la población que acuda a los centros de salud, que abra las puertas a esos vacunadores, que permita que se le aplique la vacuna antirrábica, y que recordemos que estas semanas nacionales de vacunación se hacen de manera intensiva para prevenir y obviamente vacunar a quienes también forman parte o integran la familia o están conviviendo con la familia, que son nuestras mascotas. Esta Semana Nacional de Vacunación se realizará la inauguración en cada uno de los 18 municipios y esperamos que en un periodo de una semana tener más allá del 90% de cobertura en vacunación. Así es de que a partir del próximo 22 de marzo iniciará esta campaña de vacunación antirrábica. Hay que llevar a los animalitos, a los perros y a los gatos para que estén libres de rabia. Y bien, yo les invito a que vayamos a una pausa, será breve. Al regresar les anuncio que 8 sindicatos dependientes de la Secretaría de Salud anuncian movilizaciones porque el gobierno del estado, sí, adivinó usted, les adeuda cerca de 75 millones, esto impide la homologación de sus trabajadores. Una pausa, regresamos. Thank you.
Alimentos y bebidas Silove, 100% naturales. Silove es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silove obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silove Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz, o su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmo Americana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.itsmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Istmo Americana, humildad, ciencia y honestidad. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros en este espacio de noticias. Le comento que 8 sindicatos integrados a la Secretaría de Salud de Veracruz anticiparon movilizaciones de protesta en los próximos días. Esto debido al adeudo que tiene el gobierno del estado de aproximadamente 75 millones de pesos con los 8 sindicatos. Además que se ha impedido la homologación de 364 trabajadores que estaban considerados para iniciar en esta etapa
que se ha dado, pero únicamente ha correspondido a quienes son o están integrados a la federación, no así a los estatales, de tal manera que los 8 sindicatos dependientes de esta secretaría anunciaron movilizaciones. Esto podría incluir tomas de algunas calles, movilizaciones como toma de instalaciones también, y por supuesto lo que es brazos caídos o alguna otra forma que se hagan notar la inconformidad que priva dentro de la Secretaría de Salud de los trabajadores homologados y que están reclamando este pago por un lado, y también que sea autorizado ya la homologación. En otro orden de noticias, bueno, le comento que a nivel local se ha dado pues ya una información al área de nutrición del DIF municipal sobre los casos de obesidad que se están presentando con mayor frecuencia en niños. Estamos ocupando, dice la directora de nutrición del DIF de Coatzacoalcos, la doctora Josefina Martínez, el cuarto lugar en cuanto a índice de obesidad que se ha presentado en los últimos años en Coatzacoalcos. Vamos con ella y sobre todo los consejos en alimentos que nos da para los niños. Pues eso, vemos aquí algunos alimentos, frutas. ¿En qué consiste esta explicación que hoy da? Mira, el objetivo es precisamente con los datos que tenemos estadísticamente de obesidad, en primer lugar en el caso de obesidad infantil, pues estamos promoviendo el sistema DIF con unos ejemplos de loncheras que pueden llevar a sus niños a la escuela, en donde consta de una leche, un brick de leche sin sabor, sin color artificial, que sea una leche natural, su porción de fruta, su porción de proteína, panes, cereales, y una puede ser una barra, puede ser un cerealito, sí, hasta incluso hecho en casa. Entonces aquí les estamos presentando diferentes opciones y también estamos dando unos recetarios para que las mamás también les sirvan de opción. Sí, no tiene nada. Que son opciones para que puedan llevarle para toda la semana, ¿no? Diferentes tipos de lunch, para que los niños, obviamente, con su respectiva bote de agua simple, no necesaria que se lleve refresco ni ninguna bebida energética. Entonces, con eso, el niño suple todos los requerimientos necesarios para su edad, y ese es promover precisamente cómo debe ser una lonchera, independientemente de los antojitos, ¿no? Que no es malo, pero el problema aquí es que sea de diario, ¿no? El problema es que le puedes dar una vez a la semana unas empanadas al niño, pero no lo lleves todos los días, porque entonces sí estás fomentando obesidad. ¿Cómo estamos en obesidad infantil? En primer lugar, el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. En cuanto a municipios, el primer lugar se lo lleva Martínez de la Torre, Orizaba, y en tercer lugar Coatzacoalcos. Sí. Entonces, yo creo que sí es algo que urgente, que debemos hacer en lo que son los medios de comunicación, como en el caso de ustedes, Secretaría de Educación, y en el caso de lo que es el entorno familiar sí se podría, sobre todo, comentarlo. Aquí les vamos a dar opciones de cómo podrían mandarles a sus niños su lonchera. Y un ejemplo de cómo pueden comer de manera divertida las frutas, ¿no? Una sandía en forma de pizza, le pones miel, le pones granola y lo haces, o le pones una paletita, la rebanada y lo haces tipo paleta. Entonces hay diversas maneras y realmente te sale barato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto te sale 2 kilos de mandarina? A 15 pesos. ¿Cuánto vale un refresco? Un refresco grande, 20 pesos. Es aquí te digo, o sea, sí se puede hacer. Pues ahí están los datos. Cuarto lugar a nivel nacional, el estado de Veracruz, en cuanto a índice de obesidad. Estamos en tercer lugar en lo que es el dato a nivel estatal. Así es de que, bueno, pues hay que tomar las acciones preventivas, sobre todo en los niños, las personas también adultas. Necesitamos entrar en un esquema de mejora lo que es la alimentación para así pues no tener problemas, sobre todo porque de ahí se desencadena la hipertensión, la diabetes, en fin, enfermedades que son consideradas o que tienen alguna otra situación o otro
otro desenlace, sobre todo si se asocia con que padecen hipertensión o tienen diabetes. Y bien, en otro orden de información, bueno, le comento que los alcaldes del PRD ya recibieron este día el pago que se había exigido desde el viernes pasado, esto en ayuntamientos gobernados por el Partido del Sol Azteca en Veracruz. Bueno, pues hoy su dirigente Rogelio Franco Castán informó que se ha pagado ya los adeudos que debían a los municipios gobernados por el PRD, que corresponden al FIMS 2014, a Capofe y a Contimber 2014. No obstante, dijo que estarán vigilantes de que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planación, cumpla en tiempo y forma con los pagos correspondientes, para así evitar caer en las presiones y en movilizaciones como ellos lo habían anunciado. Por el momento se ha cumplido con el pago de estos recursos que corresponden a la federación, sin embargo se estará vigilante que el resto de los pagos pendientes se cumpla también en lo que va de este mes que se ha dado como tregua en algunos otros pagos pendientes, pero son mínimos, dijo Rogelio Franco Casta. Mientras tanto, hoy se evitó la movilización que estaba contemplada, que harían los alcaldes del PRD, principalmente de la zona centro y norte, debido al incumplimiento en el pago en tres tipos de rubros que correspondían los recursos federales. Y en otro orden de información, bueno, el licenciado Jesús Moreno Delgado, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, anuncia sobre las acciones médicas que se están emprendiendo a nivel local, esto con el fin de atacar dos graves padecimientos. Por un lado, el cáncer cervicouterino y por otro lado, el cáncer de mama. Vamos con él en esta jornada que inició el día de ayer. Gracias, Susana. Mira, recordarte que lo que hoy vamos a hacer aquí en la zona de la Alameda es entrega de resultados de las mastografías que ya hemos realizado. Tuvimos dos jornadas muy exitosas, de tantas que se han realizado en beneficio de la mujer aquí en Coatzacoalcos, y que obviamente ha supervisado de manera personal a la licenciada Cristina Chácero de Caballero, esposa de nuestro alcalde, quien nos ha dado todo su respaldo para que estas jornadas y estas brigadas de manera específica lleguen a todas las colonias de la ciudad. Comentarte que lo que hoy hacemos es la entrega de los resultados de las personas y mujeres específicamente que ya se hicieron su mastografía. Ya hicimos una entrega en Ciudad Olmeca, donde más de 500 mujeres se atendieron, y hoy entregamos para la colonia Lázaro Cárdenas. Es una entrega donde más de 200 mujeres se llevan a casa la tranquilidad de haberse explorado a tiempo, sobre todo con el beneplácito de los resultados. Fueron dos casos nada más que se han atendido de todas las exploraciones que se han realizado. Uno de ellos sin menor gravedad, otro muy ligero que se está atendiendo en la ciudad de Jalapa. Comentarte que el éxito de estas jornadas, ese seguimiento que le ha dado el gobierno del estado, específicamente a través de la Secretaría de Salud, el acompañamiento que le ha dado a quienes han resultado con alguna irregularidad, pero realmente, y gracias a Dios, no han sido casos graves. Celebramos que muchas mujeres acudan a este llamado que ha hecho la licenciada Cristina Chazo para explorarse, para checarse a tiempo, y sobre todo celebramos también que los casos muy ligeros que se han detectado se han atendido oportunamente, y que un número casi del 98-99% de nuestras mujeres han salido sanas de esta exploración primera que se hizo aquí. El día de hoy inició esa jornada en Villa Allende, va a continuar el día de mañana también en esa Villa Allende, donde se contempla pues tener un número aproximado de 1,000 serían en total de mujeres atendidas durante estos dos días. Igual puede pasar el número, pero se cuentan con la ficha suficiente para atender a las mujeres que deseen acudir a estos estudios. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Estamos así de cerca.
así de cerca. Estamos así de cerca. De endodoncia doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia, doctora Rocío Rosas Herrera. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semanas, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 210-5779 y 210-5974. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmoamericana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles parciales al 2x1 en $400. Martes y jueves cortes al 2x1, $200. Miércoles tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo.
Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Janes Paz, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros en este espacio. Y le comento que el día de ayer precisamente las autoridades municipales representadas por el señor Felipe Hernández Pulido, quien es regidor cuarto del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en calidad de representante del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, inauguró estas jornadas médicas que dieron inicio en Coatzacoalcos, en la colonia La Alameda. Vamos con él. Para reiterar lo que acaban ustedes de escuchar por parte del doctor, nuestro jefe de la Jurisdicción Sanitaria, el doctor Merlin, que aprovecho a darle la bienvenida, muchísimas gracias. Lo que también nos señaló clara y oportunamente el licenciado Chucho Moreno, nuestro director del DIF, y le agradezco la invitación, y con él y con ellos saludo al doctor Wong. Bienvenido a la doctora Gaby Segovia, doctora de la Isabel de Cruz Arroyo, por estar hoy con todos ustedes. Y estos señalamientos que acaba de decir son claros y contundentes. Con la prevención y la anticipación, solamente es con eso. Esa simple exploración desencadena todo lo que acaba muy bien de señalar el doctor Merlin. Hagámoslo. Estos eventos, como lo ha señalado reiteradamente la licenciada Cristina Cházaro, son de ustedes y para ustedes. En todo lo ancho y largo de nuestro municipio, estas jornadas se seguirán haciendo. Y junto con ellas vienen acompañados otra serie de servicios que aquí cuentan a su alrededor, para que lo que las hacen es espera, pueda consultar otra serie de servicios que ofrece el DIF municipal. Así que esto en conjunto es para ustedes. Aprovechenlo. Es un instante. Me decía el doctor Merlin hace un momento que no nos lleva alrededor ni de 7-8 minutos los dos momentos, que es la exploración y pasar a la mastografía. Así que es un instante, pero hay que aprovecharlo. Para que por favor sigan invitando y corriendo la voz, para que más mujeres, así como ustedes, que son mujeres valientes, guerreras, luchonas, inviten a más mujeres para que vengan a hacerse esta exploración. No hay ninguna pena de por medio, no debe existir ninguna pena de por medio, sino solamente con la valentía que han mostrado, la generosidad que tienen, es como podemos seguir adelante. Para que sigan siendo, como ya se dijo aquí, el pilar fundamental de toda la sociedad, que son ustedes. Así que, si ustedes me lo permiten, y a nombre del ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol, de su distinguida esposa, damos el arranque formal
de estos exámenes de mastografía, entrega de resultados, junto con toda la serie de servicios que hoy el DIF municipal pone para ustedes. Sean ustedes bienvenidas, que sea todo un éxito y mil felicidades. Muy buenos días. Las palabras del regidor Felipe Hernández Pulido en torno a la inauguración de esta jornada de mastografía y colposcopía. Y bueno, pues también el director del DIF en calidad de representante del organismo en sustitución de la señora Cristina Chazaro de Caballero, bueno, pues llevó ahí algunas palabras a los presentes en el marco de este inicio de jornadas el día de ayer en Coatzacoalcos. Vamos con él. De la importancia de que estén ustedes aquí con nosotros, y bueno, quisiera agradecer primeramente la presencia del regidor Felipe Hernández Pulido, un gran amigo que nos ha respaldado desde Cabildo y que hoy representa dignamente a nuestro alcalde, el ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol. Muy buenos días, regidor, bienvenido. Agradecer también la presencia de mi amigo el doctor Héctor Merlín, jefe de la jurisdicción sanitaria número 11, quien encabeza los trabajos en materia de salud en todo este distrito y en toda la zona. Muchas gracias por acompañarnos también en esta gran jornada, doctor. La presencia de mi compañera y amiga Gabriela Segovia, la directora del área médica del DIF, un gran amigo y aparte coordinador de este sector, el doctor Miguel Antonio Juan Ramos, quien junto con su equipo de coordinadores nos ha apoyado a hacer una gran convocatoria. A la doctora Isabel de la Cruz, quien también acompaña este esfuerzo que se realiza desde el DIF municipal con la licenciada Cristina Chazaro para la convocatoria, para la explicación y para el seguimiento de los resultados. Agradecer de manera muy especial a las mujeres que hoy están aquí, a todas ustedes. Agradecer también a sus maridos, vemos que hay hombres aquí acompañándolas. Saber, como lo ha dicho la licenciada Cristina Chazaro, que muchas de ustedes han superado la barrera del miedo. Muchas de ustedes, a veces por miedo, por temor a los resultados, no se exploran. Estos esfuerzos que hace el gobierno del estado y el gobierno municipal, porque nuestras mujeres pueden checarse a tiempo, pueden explorarse a tiempo y sobre todo detectar cualquier irregularidad a tiempo, sinceramente es una gran muestra de valor y se los agradecemos, se los reconocemos desde aquí. Sabemos que son nuestras mujeres el pilar fundamental de la casa, para que brinden amor, para que brinden fortaleza tanto al marido como a los hijos, tienen que estar bien ustedes de salud. Por eso el esfuerzo que ha realizado el alcalde Joaquín Caballero al lado de ustedes, el esfuerzo económico que se realiza con el Cabildo para que estas unidades funcionen, que ofrecen servicios que de manera particular cuestan de 1.200, 1.500 hasta 1.800 y que a veces por falta de recursos ustedes no pueden acceder a ellos. Estos servicios que hoy se les brindaron, se les brindan hoy aquí a la Colonia Independencia y que de manera gratuita se han brindado en muchas colonias de la ciudad, en Olmeca, Lázaro Cárdenas específicamente, donde hoy entregaremos resultados, es el esfuerzo que realiza el gobierno en sus tres niveles para que nuestras mujeres estén sanas, para que nuestras mujeres estén bien de salud y puedan acompañar al crecimiento y al desarrollo sano de sus hijos. Y sobre todo, siempre se hace con el amor y con el cariño que les tiene el alcalde a todos ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hoy entregamos resultados aquí en este sector, entregamos resultados de los estudios que se realizaron en Ciudad Olmeca, que se han realizado también en la zona allá de la colonia Lázaro Cárdenas, y podemos decir con mucho orgullo y con mucho gusto que solamente un caso de más de 500 se está atendiendo. Es un caso mínimo, y aquí queremos agradecerle a la señora Karime Macías de Duarte y sobre todo al gobernador por estar muy al pendiente de los resultados y estar muy al pendiente del acompañamiento que sobre estos resultados se ha hecho. La persona que resultó con alguna irregularidad está siendo atendida y canalizada inmediatamente, fue a Jalapa y de allá se está atendiendo. Es un caso que por detectarse oportuna y en buen tiempo se ha podido solucionar. Así que eso es lo que nosotros queremos reconocer, eso es lo que hoy queremos agradecerle también a Dios, que nos ha permitido que de todas las exploraciones que se han hecho haya sido nada más un caso que se está atendiendo, y bueno, reconocerle nuevamente el valor que han tenido para estar aquí con nosotros. Muchas gracias y muy buenos días. Que esta jornada sea todo un éxito también y que podamos salir bien librados todos de todo. Muchas gracias.
pues así llegamos a la parte final de este espacio informativo de las noticias al día, agradeciendo mucho el favor de su atención que nos haya acompañado en esta hora. Lo invitamos a que se quede en compañía de nuestro compañero Temo Terán, hoy está con una invitada especial y un tema que, bueno, sobre todo cuando llegamos cansados, reflexología podal es el tema de hoy, no se lo pierda. Y bueno, pues ¿quiénes lo pueden dar? ¿En dónde? Aquí Temo Terán nos dará la dirección y sobre todo, bueno, esa recomendación para acudir cuando nos sentamos, estemos muy cansados. Bueno, pues ya es formaremos parte de los pacientes en ese tema de reflexología podal. Gracias, muy buenas noches, los dejo en compañía de Temo Terán, y bueno, saludos a Fidia Sanaya, que ya se va recuperando un poco de salud. Yo los espero mañana en punto de las 7 de la noche. Gracias.